Bien, continuamos. Estamos en vivo a través de la señal que llega a todo Centro Occidente. Somos Televisión. Llegó el segmento de la entrevista. La tarde de hoy nos acompaña el director provisional, director encargado actualmente de la Policía Municipal de Iribarren, Héctor Medina, supervisor, quien nos estará comentando sobre diversos temas y el funcionamiento, por supuesto, de esta institución. De esta manera, nosotros los invitamos a que ustedes nos hagan llegar sus mensajes a través de nuestro número 0412-851-2045. Vamos a darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, gracias por tu invitación a este prestigioso programa. Bien, bueno, según rueda de prensa en el transcurso de la mañana, usted dio detalles en referencia a que ya fueron autorizados por el viceministerio a convocar, ¿no?, a nuevos ingresos para contar, ¿no?, con personal en la institución policial. Tiene una vacante de al menos 24 funcionarios. Coméntenos sobre ello y cuáles serán los requisitos, los documentos a consignar para esas personas que estén interesadas. Bueno, sí, desde hace meses nuestra institución ha estado solicitándole al viceministerio, a Vicipol, el ingreso extraordinario para ocupar una vacante que tenemos en nuestro cuerpo policial, que ayer por escrito la recibimos. A partir de hoy comienza lo que es la convocatoria, ¿verdad?, con una serie de requisitos de funcionarios policiales que quieran ingresar a las filas del cuerpo de policía del municipio de Iribarren. Estamos hablando de funcionarios y funcionarias. Y funcionarios, ¿verdad? Y funcionarias, ¿verdad? Sí, exacto. Que sean ya homologados, como lo dice la norma, y que hayan pasado por lo menos su año de curso, así como lo establece lo que es la Universidad Experimental de la Seguridad en el Estado Lara. ¿Tienen que ser personas preparadas, que cuenten con un currículo? Sí, personas preparadas con un currículo intachable. ¿Sin antecedentes? Sin antecedentes, ¿verdad? Toda una serie de requisitos que ellos tienen que cumplir para concursar, porque es un concurso abierto, okay, a esa plaza, como tal, que se estaría llevando a partir de hoy, durante 15 días recibiendo los currículos. ¿Y dónde reciben ustedes estos requisitos? Estos requisitos los recibimos lo que es en recursos humanos de nuestra institución, en el comando central detrás del complejo ferial. Perfecto. Son 24 funcionarios. Háblenos sobre la importancia, ¿no?, en la parte operacional que van a tener estos nuevos ingresos. ¿Y cómo va a ser la formación? ¿Cuánto va a ser la duración? ¿Y de qué trata? Fíjate esto para nosotros es de gran importancia, ya que nuestro cuerpo de policía cuenta con 327 hombres para un municipio tan grande, para tres parroquias foráneas, que son de bastante amplitud dentro del municipio de Iribarren. Bueno, y estos 24 plazas nos van a ayudar lo que es en el plan de vigilancia y patrullaje que nosotros tenemos desplegado en los próximos días, donde estaremos atacando también lo que es los espacios públicos dentro del municipio de Iribarren, como son los parques y plazas. Ya tenemos un plan preparado, un plan de vigilancia y patrullaje en lo que es en parques y plazas del municipio de Iribarren, como lo es Juan Guillermo Iribarren, el Obelisco, la Plaza Miranda, la Plaza Bolívar. ¿Cuántos funcionarios actualmente conforman la Policía Municipal de Iribarren? La Policía Municipal de Iribarren, entre hombres y mujeres, tenemos un total de 327 hombres, de los cuales 175 están dedicados a vigilancia y patrullaje. Perfecto. De esta manera, pues también entre otros anuncios, se dijo que en los próximos días, pues ya a través de una solicitud a la Cámara Municipal, fue aprobado unos recursos para pagar lo que se llaman los aguinaldos, ¿no?, a todo el personal. Sí, en el día de ayer fue aprobado por la Cámara Municipal lo que fue el crédito adicional para la cancelación de aguinaldo a nuestros funcionarios policiales, personal administrativo y obrero. El día martes estará siendo aprobado también, ya en conversaciones con los concejales, ¿verdad?, lo que es el aumento de sueldo decretado el día de Barquisimeto que nos hizo el alcalde Henry Falcón como regalo del día de Barquisimeto, de un 30% a la escala, desde la escala 4 a la escala a nivel 7. El alcalde Alfredo Ramos. El alcalde Alfredo Ramos, ese fue uno de los regalos que nos hizo él el día de Barquisimeto, ¿verdad?, ese aumento de sueldo para nuestros funcionarios policiales. Perfecto. ¿De qué manera se encuentra actualmente la policía en cuanto a recursos, en cuanto a equipamiento? Bueno, mira, estamos trabajando en tanto en los recursos, solicitando créditos adicionales para cubrir algunas necesidades. En infraestructura ya el alcalde ayer nos ofreció una ayuda bastante importante para nosotros, que es rescatar nuestro comando policial,
en el parque automotor, tanto unidades vehiculares como unidades motos. Ya estamos trabajando en eso ya. Muchas cosas, muchos planteamientos que le hemos hecho al ciudadano Clark y contando con el apoyo de él para el cuerpo de policía. Por acá nos llega un mensaje, felicitaciones a Medina, excelente funcionario, nos escribe uno de los televidentes. Y pues también quisiera preguntar, ¿no? Porque durante estos 2 años de gestión del alcalde Alfredo Ramos, pues ha estado un poco inestable la policía de Iribarren por los cambios consecutivos de los directores. Usted recientemente asume, ¿no?, como director encargado ante la suspensión del abogado Charles Virgüe. ¿Cómo se encuentra el funcionamiento actualmente de la policía y sobre las averiguaciones que, según señaló el ministerio, va a hacer, ¿no?, por algunas irregularidades? Fíjate esto, o sea, el cuerpo de policía del municipio de Iribarren, después de la suspensión del doctor Charlie Virgüez, se encuentra en total normalidad. Lo del personal administrativo haciendo sus labores, el personal obrero y el personal policial, todo desplegado en la calle. Inclusive en estos últimos días hemos tenido bastante procedimiento en la parte operativa, cuatro armas incautadas, 2 procedimientos por violencia de género, 2 procedimientos y puesto a la orden de los tribunales de agresiones físicas, 1 procedimiento y 1 detenido con restos vegetales, 2 motos puestas, 2 unidades, 2 motos y 2 ciudadanos puestos a la orden del Ministerio Público. El funcionamiento se encuentra, la policía está trabajando normal. Y en cuanto a las averiguaciones por presuntas irregularidades, ¿a qué se refiere, no? ¿O por qué la suspensión? Que sería por 60 días, ¿no? Eso es por 60 días. Bicipol, el viceministerio, está haciendo una averiguaciones porque no se ejecutaron algunas medidas en la oficina de la actuación policial, lo que es local, ¿verdad? Donde no se le han dado respuesta todavía a algunos expedientes que estaban abiertos. Y eso todavía está, el Bicipol está averiguando el por qué para dar el resultado final a esto. Ustedes no les competen nada en relación a ello, es el ministerio. No, es el ministerio el que investiga y es el que revisa el por qué no se ejecutó esa medida con esos expedientes. Y de no encontrarse alguna irregularidad, ¿pudiera volver el abogado? Pudiese, sí, en los 60 días, como lo dice la norma y como dice la suspensión, una vez que el ministerio diga cuál fue el efecto de esa investigación, tendremos nuevamente el abogado Charlie Virgüen a la rienda del instituto. Perfecto, vamos a continuar con más de la entrevista, pero vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos, recordándoles nuestra cuenta en Twitter también, @actualizandopisoTV. Ya regresamos.